Y esto sería supervivencia. Ahora mismo estoy debajo del refugio y ahora simplemente me gustaría escuchar el ruido. Me falta agua a mí. Muy buena, gente. ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos hemos venido a las montañas. He estado buscando un árbol caído que lo tengo aquí detrás. Es un pino que está vivo, pero queda una rama muy guapa para hacer un refugio. Y en el vídeo de hoy vamos a emplear un poncho, un impermeable, un chubasquero, una capa. Lo vamos a emplear como tejado para poder estar resguardados de agua y de todo tipo de climatología. Además, también podemos hacerlo en días soleados para protegernos de golpes de calor. Así que si quieres aprender a cómo hacer el refugio más fácil del mundo, quédate en este vídeo y en 2 minutos te lo explico. Bueno, chicos, esta de aquí será la rama que vayamos a utilizar. Habría que alisar el suelo, pero eso ya da para otro vídeo y no me entra dentro de 2 minutos. A mí el guionista me ha dicho, tienes que hacer un vídeo de 3 minutos. Uno de intro y 2 de vídeo. Pues este poncho lo voy a transformar en un refugio para que pues más de una persona pues pudieran pasar una tormenta. Así que esto es de mucha utilidad de llevarlo, porque es algo que ocupa muy poco en la mochila y que de forma rápida podemos construir un refugio. Voy a recubrir este árbol que tengo aquí. Es muy importante que el lado de la capucha lo cerremos para que no se nos filtre agua, ya que si no tendremos una gotera y no queremos eso. Entonces yo en el poncho este tengo pasadas por estas argollas de aquí unas gomas elásticas que harán que la estructura no se mueva. Ahora, si me acompañáis, vamos a ir a buscar unas 4 piedras para poder poner en los extremos y afianzar bien la estructura. Nunca se sabe lo que puede haber debajo. Así que bueno, tenemos 2 piedras por aquí. Estas piedras me van a servir para hacer de estaca. Tenemos el toldo a ras de suelo. Es muy importante para que el agua resbale y no nos entre dentro del refugio. Sobre todo el toldo que esté bien tensado para que el agua resbale por los lados. Como os he dicho, la sujeción es muy simple, una piedra o dos, con estas gomas que yo ya llevo ancladas aquí, ya que sería un refugio muy rápido. En este caso, si yo tuviera una esterilla, también la pondría debajo para evitar toda la vegetación, todas las ramas y todo lo que me pueda hacer daño. Como os conozco muy bien y sé que queréis que me meta aquí debajo, lo voy a hacer. Me voy a meter aquí debajo con todas las hierbas que hay. Me voy a meter con la mochila porque, claro, no queremos que la mochila se moje. Así que sí, me toca meterme aquí con la mochila y eso, pues es lo que toca, ¿no? Ser youtuber es eso. ¡Una mochila que se moja, chicos! ¡La tormenta! Es un refugio improvisado con poco tiempo que me haría yo para salir de una situación de lluvia, de que se pusiera a llover y tuviera yo que construir algo de forma muy rápida, o que hiciera muchísimo sol y hubiera el peligro de darme un golpe de calor. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido así un poco raro, un poco random. Este no sería el refugio que yo me haría para pasar una noche en el monte. Haría un refugio muchísimo más grande y de una forma muy distinta para que incluso pudiésemos pasar la noche 2 personas aquí debajo durmiendo de lujo. Así que nada, si quieres ver cómo hago un refugio para dormir debajo de él, dale un like, apóyalo aquí abajo en comentarios. Espero que te haya gustado, que te sirva de muchísima utilidad. Mi nombre es Map Adventure y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Vosotros no lo sabéis? Pero ya me quedo aquí a dormir y a pasar la noche en las montañas mágicas.